de los gatos más domésticos en los hogares del mundo es el persa. Además de que ama la compañía, normalmente es cariñoso, perezoso y presumido. Esto último se podría tomar como una fiel característica de la realeza, además de que este menino ocupa las primeras posiciones del pedigrí felino mundial. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 7 cosas que debes saber sobre el gato persa. Ahora sí, comencemos. El origen de esta raza. Al parecer, los gatos de pelo largo se originaron luego del cruce con el gato de Palas y fueron introducidos en Italia por los persas en el siglo XVII, pero se popularizaron 2 siglos después, en el XIX, en el momento en que los aristócratas se comenzaron a interesar por esta raza. A finales del siglo XIX apareció el gato persa, que se conoce actualmente, al ser el resultado del cruce del gato Palas con el angora turco, y de esta forma conseguir el pelaje largo característicos de estos meninos. Sus características. Quizá algunas veces hayas visto a un gato persa en la televisión, y normalmente interpreta el papel de un gato malo y gruñón, pero la verdad es que estos meninos son adorables, cariñosos, tranquilos, y su entorno ideal son los hogares, las familias y por supuesto los niños. Este felino mide 30 centímetros de altura y puede pesar de 3,5 a 7 kilogramos para un tamaño relativamente más grande, relacionado con el de otros gatos. Su esperanza de vida varía entre 15 y 20 años de edad. Un peludo muy particular. La anatomía del gato persa es muy representativa de esta raza. La cabeza es redonda con un hocico corto, los ojos muy grandes y expresivos. Sus orejas son pequeñas comparadas con su cuerpo y de forma redondeada. El cuerpo es musculoso con patas cortas, gruesas, ágiles y fuertes. La apariencia en general suele ser más regordeta que esbelta, además de que tienen el cuerpo cubierto de pelo denso, suave y largo. Los colores aceptados para estos meninos son blanco, crema, azul, gris, chocolate y combinaciones de varios colores. Un felino muy mimado. Son tan mimosos como presumidos. Ellos buscan grandes dosis de atención y frecuentemente, como un aristocrático por excelencia, que exige que su majestuosidad sea admirada y mimada. Además, esto denota que es de una naturaleza cariñosa. También les gusta la compañía y son sumamente sociales. Serían ideales como compañía para los niños. Cuida la obesidad con dieta y ejercicio. Es importante que cuides su alimentación, pues tiende a padecer de sobrepeso, especialmente luego de la esterilización. Son muy propensos a engordar y a veces la obesidad puede originar otros problemas de salud habituales en los gatos persas, como es una afección en los riñones, los cuales pueden desencadenar con el paso del tiempo una insuficiencia renal. Los gatos persas no son muy buenos amigos del ejercicio, prefieren dormir y perecear, y su actitud tiende a ser a la de un vago. Por esto debes motivarlo a jugar y ejercitarse todos los días para también evitar de esta forma el sobrepeso. Su pelaje. Recuerda que es una raza delicada y necesita cuidados. Debes cepillarlo con frecuencia debido a la gran densidad de su pelaje para evitar problemas de bolas de pelo y nudos. También se recomienda bañarlos. Estos meninos te darán todo el amor, la tranquilidad que buscas en un gato. No son cazadores, pero sí muy cariñosos y hogareños, así que siempre tendrás ese calorcito felino en casa, pues no es probable que se vaya a la calle. Si te gustó este video, acá te dejamos otros que pueden ser de tu interés, y si lo deseas, puedes visitar el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados en secciones para tu comodidad. Bueno, esto es todo por ahora. ¡Hasta la próxima!